Con una extensión de alrededor de 37 kilómetros cuadrados y a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar, ubicado en el departamento de San Miguel, Uluazapa es un municipio que hoy conoceremos un poco más de él. A continuación, en Buenos Días Oriente. Seguimos en Uluazapa y ahora también nos acompaña una de las personas habitantes de este municipio, Don Tito Requeno, quien hoy va a estar compartiendo también un poco más de la historia. Pero Don Tito, primero quiero que me cuente un poquito acerca de su cafetín, porque seguro si lo conocen acá es porque también está para prestar este servicio a toda la municipalidad. Ah, claro que sí, es un cafetín y pupusería Ceci, así se llama el nombre de mi hija. Ok, y también estábamos hablando de que en este mes Uluazapa está de fiestas. En este mes de enero se celebran las fiestas titulares de nuestro querido municipio, en honor a la Inmaculada Concepción. Y nos estaba compartiendo un poco de la historia y del porqué de esta celebración. Ah, tenemos en cuenta de que las fiestas se llevan a cabo porque en 1877 recibió el título de Villa. En ese momento se llamó Villa Concepción de Uluazapa. Y el día del centenario también Uluazapa fue la capital. En 1977 fue el centenario, fue capital por un día. Estuvo el presidente Arturo Armando Molina y estuvo la asamblea en este municipio. Bueno, Don Tito, también enviar entonces una invitación a todo El Salvador y a toda la gente que nos ve internacionalmente para que conozcan también este municipio lleno de historia y que también es muy bonito. Pues sería muy bonito que lo visitaran, es pacífico el lugar. Tenemos unas cascadas, unos baños del río y está bien bonito, pueden venir a divertirse. El día 24 de enero vamos a tener la Orquesta San Vicente, que viene a amenizar esa fiesta, ¿verdad? Perfecto, ahí lo tienen, amigos televidentes, una invitación hecha por alguien de acá, de Uluazapa. Y nosotros seguimos conociendo más de este bonito municipio. Uluazapa es un municipio que cuenta con calles pavimentadas y de piedra, un municipio con mucha pasividad entre sus pobladores y gente muy amable. Un municipio de San Miguel que le está esperando también para que usted venga a conocerlo y a formar parte también de sus fiestas patronales que justo se celebran en este mes. Así que Uluazapa le está esperando y nosotros le llevamos más información de este municipio. Lugar pedregoso de los Ulúas es el significado de Uluazapa, municipio del cual hoy nos estamos despidiendo, no sin antes recordarle que venga, que visite El Salvador, que conozca sus municipios y con esta espectacular vista nosotros nos despedimos en este día desde este municipio de Uluazapa.